Ya, póngame la graf que quiera. Contraloría está con más pega que Pepe Toro. Sí. A ver, póngame. No sé qué. Pepe Toro tiene elecciones el 28 de agosto. ¿Cuándo es? 28 de agosto. Ya, ahí está. Andamos cerquita con las elecciones. Contraloría cuestiona trato directo de Natalia Valdebenito en municipio. Descartan injerencia. Están revisando todo, parece. Lo que pasa es que ahora el contralor se puso una bolera y dice: ¿vos creéis que soy? Y acá dicen que la mamá trabaja en el municipio. Y, ¿y por qué un trato directo? ¿Y por qué un trato directo? ¿Para qué? Explicó el Pepe antes, a ver, Pepe, ¿por qué? Hay otros shows que podrían ser iguales, pero contrata de manera directa. Es que hay diferentes maneras de contratación: la licitación, el concurso, la licitación o el. Pero cuando uno va a hacer una cosa con un municipio, te llaman y te dicen, oye, ven a hacer el evento y listo. Es licitación pública abierta que cualquier oferente puede participar. La regla general en la asignación de fondos públicos a privados para el desarrollo de un bien público es que sea concursable por licitación u otro tipo de mecanismo. Excepcionalmente, muy excepcionalmente y muy reguladamente, pero con cláusulas muy generales, se pueden realizar tratos directos. Entonces, lo que nosotros vemos en la administración pública, en algunos, como los casos de vivienda y de esta municipalidad, es un abuso de un mecanismo. Se usa el mecanismo de una forma abusiva, tal como hizo el presidente con la facultad de indultar. Lo que hizo el presidente fue un uso abusivo de la facultad de indulto, indultando por segunda vez a una persona que para volver a indultarla había que cumplir con requisitos de justificación que él no expresó. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en esta política de hoy día, en esta generación política, es el uso abusivo del poder. Esa es la cuestión que está detrás de esto. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? No vamos hacia ninguna parte, digamos. O sea, si no hay gente en el socialismo democrático, en la izquierda democrática, que sea capaz de decir, ¿sabe qué? Nosotros somos partidarios de un Estado de Derecho, Dauno. De un Estado de Derecho. Yo no sé qué alternativa propones tú al Estado de Derecho, porque tú dices, este Estado que ha administrado la izquierda y la derecha, es el Estado de Derecho, en el cual las autoridades se rigen por la ley. ¿Qué Estado alternativo propones tú? Yo quería preguntarte eso, de verdad no lo entiendo. A ver, ¿qué le está Tomás, preguntando cortito, a Tomás? Y eso está da uno y después voy con Tomás Lago Marcino. Programa, en nuestra prensa, en todos lados. Nosotros siempre hemos dicho que hay que superar ese Estado capitalista y construir un gobierno de los trabajadores y trabajadoras. Donde los intereses de las grandes mayorías estén en el centro, no en la ganancia empresarial. Eso ¿cuál es la diferencia? Claro. ¿Cómo él dice que partiendo por ejemplo, los trabajadores tienen que tomarse la empresa y administrarle a los trabajadores? Los grandes medios de producción. Los grandes medios de producción, porque en eso hay que ser muy claro. Allende. Aquí, ¿qué? Como en el gobierno Allende. Mira, si tú hubieses puesto atención en lo que yo dije al comienzo, cuando estábamos saludando, habrías notado que tengo una diferencia con el gobierno de Allende. Como tampoco Magdalena le cuesta notar que tengo diferencias con el anarquismo, porque no tengo nada que ver con el anarquismo. Bueno, tenemos bastantes diferencias con el anarquismo. Ahora, a mí me parece que no, si nosotros somos trotskistas y eso lo hemos dicho desde siempre. Está nuestra. Da un necesito que se apure porque tomar la conversación no quiere decir algo. Ah, no, bueno, mira, yo lo que quiero decir solamente es que recién frente a nosotros se vio claramente cómo opera la derecha en relación al problema de los trabajadores porque son antitrabajadores. Cuando se habla de que se rebaje el salario de los sueldos millonarios que tienen en el sector público, inmediatamente quieren pensarlo para despedir trabajadores. Aquí hay que subir el salario a los profesores y profesoras municipales, a los trabajadores públicos que ganan sueldos que no alcanzan a fin de mes, y bajárselo toda esa casta de millonarios que hacen carrera con sueldos millonarios en el Estado. Y eso es lo que a ustedes no les gusta. Toma el lado, Marcelo. ¿La gente que es mala, la dejarías con los sueldos? Qué buena pregunta. Toma el lado, Marcelo. No, quiero hacerle una sola pregunta, porque no es que se trate de despedir trabajadores, pero si hay alguien que es malo y hace mal la pega, ¿no se lo puede echar? Tengo que dejarlo ahí. Mira, de hecho, pero qué absurdo lo que me están diciendo. No, porque el problema es que a usted no le gusta que los trabajadores hagan política, porque tú partiste diciendo, metiendo todo el colegio de profesores en un mismo saco, diciendo, no, el problema es el colegio de profesores. Yo estoy a favor de que sí se organice el colegio de profesores, estoy a favor que se organice. Muy cortito, a propósito de esto, de una fecha a esta parte, las municipalidades se han transformado en alguna forma en organizadoras de festivales, de conciertos, y que a mí me parece que desdibuja el rol que estos organismos autónomos del Estado deben tener. Las municipalidades tienen funciones constitucionales muy claras y la cantidad de festivales, conciertos, que a veces más parece como parte de la pre-campaña de los mismos alcaldes o alcaldesas para salir reelecto, es impresionante. Es un punto que, lamentablemente, si bien tenemos facultades legisladoras, no tenemos los diputados muchas fiscales. ¿Pero por qué no lo hacen, Tomás? Disculpa, ¿sabes por qué te hago la pregunta? Mira, respondiendo de Dauno, si todos hiciéramos la pega, podríamos. Delante tú hiciste una pregunta. Tú sabes que hoy día los fiscales tienen, la ley establece que existen penas principales para este tipo de delitos de corrupción, pero también existen penas accesorias, como el ejemplo de la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos, pero la fiscalía no la ocupa.
Entonces el compadre, ¿qué es lo que hace? Llega a un acuerdo que le conviene, después vuelve y se tira en otro. Dice, oh, me salgo de esto y después se vuelve a tirar en otro cargo. Hay que hacer la pega. No, si no, acá también, sí se usa. Sí, respecto al Parlamento, tú sabes que el Parlamento tiene la Semana Territorial, vuelve a lo mismo. ¿Tú sabes cómo nació la Semana Territorial? Nació por el Parlamento inglés, el parlamentarismo inglés, que decía que ellos tenían que estar una vez, una semana al mes, para que tuvieran contacto de manera gratuita, para que supieran cómo afecta al pueblo las decisiones que ellos toman. Si ellos levantaran la información de manera correcta, no hubiésemos tenido estallido social, ¿no? Porque tendríamos que... Y nosotros pagamos por esa semana, ojo. Oye, estamos... Camila, ¿sabes por qué lo digo? Porque ahora se van a afectar los derechos sociales. Logan, Camila Musante está diciendo... Muteame, Logan. Camila Musante está diciendo que Logan mezcla pera con manzana. Sí, Logan, mira. Dejaba contarte un poco acerca de la facultad fiscalizadora. A mí, en lo particular, me salió... a pegar mucho desde los municipios, que tantos oficios de fiscalización, tantas preguntas diputadas, porque lo que nosotros hacemos con nuestra facultad de fiscalización hacia los municipios es requerirles que entreguen información oficial respecto de ciertos temas, ¿verdad? Hasta ahí llega nuestra facultad fiscalizadora. Nosotros no tenemos capacidad de decirle al municipio, bueno, usted con esto que me está informando, vaya y haga esto. O sea, no tenemos capacidad de ordenarles que hagan cosas. Y eso tú lo sabes bien. Artículo 175, letra D del Código Procesal Penal, usted puede hacer una denuncia. Ya, pero esa denuncia, escúchame, pero estamos hablando de las facultades que tenemos por el cargo que investimos. ¿Ya? Pero, porque esa facultad de oficiar es una facultad propia de nuestro cargo. Oiga, escúchame, Rodrigo, lo que le estoy tratando de decir y explicar, yo he presentado denuncias, he contratado incluso abogados para presentar demandas, he entregado los patrocinios de causas que tenía anteriormente y las he empujado para lograr la justicia, ¿verdad? Pero ojo con hasta dónde llegan nuestras facultades fiscalizadoras en el ejercicio de nuestro cargo. Eso no quiere decir que nosotros en nuestro rol político no tengamos que llegar hasta las últimas consecuencias. Ustedes son los fiscalizadores más poderosos que tiene Chile. Y empujar hasta las últimas consecuencias si es que vemos que hay un delito involucrado, ir y denunciarlo. Por supuesto que sí, estoy completamente de acuerdo con eso, pero quería despejar de qué se trataba en particular la facultad fiscalizadora. Y me parece bien, sí, que haga énfasis en la semana distrital o territorial, porque es muy importante y ojalá que no fuese solamente la semana territorial. Logan, póngame, nosotros mostramos, mostramos anteriormente un live entre la diputada Orsini y este señor Andrade, que este señor Andrade, que está muy orgulloso de ser RD, que es como un ser omnipresente, que está en fundaciones, ministerios, coordina todo, recibe la plata, pero el presidente Boric dijo, paremos con el festival de renuncias, y él renunció. A ver, póngame la gráfica, por favor. Ahí está. Esta sí que es noticia. ¿Ah? Miren, caso Democracia Viva. Daniel Andrade, ex... Logan, ¿puede mutearme a Logan? Muteme a Logan, por favor. Ya, y la próxima me suspende a Logan y suspende la chaqueta de Logan también. Caso... Sí, ya. Caso Democracia Viva. Daniel Andrade, ex pareja. Oye, me dijeron que... Euge, ¿confirmaste la información sobre Catalina Pérez o no? Ya. Caso... Logan, ¿puedo seguir con el programa? ¿Puedo seguir? Caso Democracia Viva. Daniel Andrade, ex pareja de Catalina Pérez, se anticipa a decisión del Tribunal Supremo y comunica su renuncia a RD. El principal implicado en el escándalo de posible corrupción que revese Frente Amplio y a todo el oficialismo, reportó a la colectividad su desafiliación, solicitando que la instancia revisora de la causa partidaria paralizara el análisis de la solicitud de expulsión de su contra. Puede ser que aquí, Marcelo Brunel, le quiero preguntar a usted, ¿cómo el chivo expiatorio? Dejemos caer 2-3, pollo chico, que se robaron, se manotearon todo, y hasta ahí llega el festival de renuncias. A ver, dos cosas. Uno, el joven Andrade, digamos, lo que está haciendo en esto es una movida política inteligente. Sí. Porque antes que lo expulse su partido, los partidos no pueden expulsar a los quienes no son militantes. Por lo tanto, lo que él hace es anticipar el fallo, renunciar antes que lo echen. Me parece una estrategia absolutamente atinada, digamos, inteligente, digamos. Yo, digamos, si fuera el abogado de él, le recomendaría hacer eso, obvio. Ahora, respecto de que esto se corte siempre por el hilo más delgado, es una posibilidad, y precisamente lo que tenemos que tratar de hacer
es presentar acciones, es tratar de perseguir esto ante la Contraloría, perseguirlo ante la justicia, tratar de determinar que finalmente esto no se corte por el más delgado. Y yo en esto quiero instar a los jóvenes parlamentarios que tenemos al frente, que son un aporte en esto, de, por favor, ustedes colaboren con nosotros haciendo la labor fiscalizadora que la ciudadanía les está demandando. Yo sé que lo hacen, pero ojalá pudiéramos multiplicar esto por 1000. Ojalá pudiéramos tener en cada foco, en cada parte, una fiscalización adecuada. ¿Quiere de responderle, diputado Lagomarsino, lo que le está...? Bueno, efectivamente a uno le gustaría fiscalizar más y más profundamente. ¿Y cuál es el problema? Obviamente la semana tiene 7 días y el día tiene 24 horas. Pero aquí se está dañando fuertemente la fe pública, porque yo creo que el estado ideal no es quizás terminar con o llegar a un estado más ideológico, pero sí un estado donde respetemos la buena fe, donde por cierto tengamos la confianza de que las instituciones van a funcionar. Pero si la gente no confía en las instituciones. Pero no confía porque lo hemos progresivamente destruyendo, y no es una cuestión de izquierda ni derecha, sino que es una cuestión que ha sido transversal. Entonces, uno que ha estado, por cierto, ha sido candidato tantas veces que también le han gritado y le han dicho improperio, y uno trata de demostrar algo distinto. Bueno, Revolución Democrática trató de hacer eso y no le creyeron. Es decir, las próximas personas que ahora digan, mire, nosotros queremos hacer las cosas bien, menos les van a creer todavía. Entonces, el daño que se hace es tremendo. Obviamente, las instituciones tienen que funcionar, tienen que todas las penas en su mayor agravante ser ejecutadas, y por cierto, replantearnos todo en conjunto, derecha, izquierda, cómo enfrentamos esta situación y salimos adelante, no solamente como una comisión Engel 2.0, que finalmente nuevamente brota aquello, sino más bien de cómo también nos vemos. Sí, ha habido corrupción en la izquierda, ha habido corrupción en la derecha. Los únicos que no han tenido corrupción son aquellos que no han estado en el gobierno, y cuando llegan